Hola, este es un nuevo video de Mr. McKeyabi y de supervivencia extrema. El primero que muera, pierde y se sale del juego. Así que, yo soy Mr. 26. Yo soy Haji, bueno, Roberta, y no se ríen porque me da lástima. Y bueno, yo soy un concursante de aquí. Vamos. Así que, supervivencia extrema. ¡Guau! Sí, ah, no me peguen. Lo primero que vamos a hacer aquí, en este mundo, va a ser nuestra casa, nuestro reposo. Sí, ¡ay, gallina! Va a estar bonita. Ah, maté una gallina. Ah, primero que sea nuestra casa. Vamos a hacer la casa. Vamos a hacer una casa. Ay, pobre patito. Es una gallina. Y si le gusta esta semilla, se la vamos a dejar en la descripción. Aquí abajo, donde dice suscríbete, ahí va a estar. Ahí va a estar. Oh, sí, encontré lana. De la nada encontré lana. Me hace extraño eso. Sí. Oh, pues pita. Ah, no. Oye, y dile en qué trae la semilla o la raíz y todo, o eso. Un chanchito me dio un jamoncito. Dame jamoncito. Como nosotros vamos en grande, nos vamos a aventar una casa, pero bien... ¡Ah! Yo no tengo pala, no se vale. Eso es racismo. Cerdito, es cerdito, racismo. Dame jamón. El chanchito, dame jamón. ¡Dame jamón! Odio a los puercos que... Los puercos sí, que están bien marranos y no tienen y no me dan comida. Oh, yo quiero. Mira, yo quiero. Oh, sí. Oh, una pala. Oh, una pala. Oh, una pala. Gracias, Dios. ¿Pala? Oh, una pala. Ah. Está calando. Pala, mi pala. Sí. ¿Qué golpes tiene este personaje de Minecraft? Tiene golpes. Y al parecer vamos a hacer un mundo super plano. A ver, crean. Oye, no, yo merezco un chuletín. Chuletini. Allá. Esto parece... No, en serio, sí parece un mundo soplano. ¿Por qué? A ver. Oh, qué cierto. Jala, peña, no te creas. Un perrini, hola. Y si no se han suscribido al canal, suscríbanse, es gratis, totalmente gratis. Entonces, ¿por qué me cobraron 2 pesos ayer? Ah, no, eso fue por un chicle. Ya me acordé. Oh, ¿eso qué? 2 pesos por un chicle. Me hicieron tranza. Hola. Ah, en serio, odio a los chanchos que están bien gordos, obesos, marranos, asquerosos, y no te dan nada de comida. Vamos, pégale. Muérete. No, tú no te me escapas, no te me escapas.
mejor nos vamos a poner en el un techo, si no vamos a valer un techo. Oh, sí, este sí estaba marrano. Sí. Estoy aquí. Sí. Uy, yo. A mí ya se me acabó mi hachita. Ah, aquí está. Oh, ay, ¿dónde hay hachas? ¿Dónde hay hachas? ¿Dónde? Dame. Oh, una hacha. Una hacha. Bueno, primero, espérense, me equivoqué. De poner tierra en lugar de cofre. Una hacha. Teníamos que poner un cofre aquí para poner unas cosas que ahorita no necesitamos. Ok, nene, porque el nene quiere esto. Allá. Por si nos morimos y valimos. Oh my god. Eso que lo diga Robert es muy fuerte para mí. Bueno, aquí en cuando se muera un jugador aquí tres veces, que son las oportunidades que le vamos a dar. Ahí es un agujero. Vamos a expulsarlo y pondremos a otro en la serie nueva. No. Puede ser diferente. Podría ser un suscriptor de Dylan, un amigo nuestro o cualquiera. Pero ¿por qué? Que se nos cruce. Jimmy no puede ser expulsado. Es Jimmy. Chanchito me dio su jamoncito. Ah. Chancho. ¿Se vale clonar? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. ¿What? Ay. ¿Por qué no se vale clonar? Tillosos. Sí, ¿verdad? Oh. Supervivencia es extrema. No me digas, es tan difícil. Oh, ¿por qué es difícil? Oh, me están apareciendo, me está apareciendo lana de la nada. No, mami, es más ilógico que me aparezcan lana de la nada. Eso es ilógico. Ah, ahorita nuestro amigo Dylan va a hacer una casa que según él dice va a estar muy genial. Pero ni siquiera hacha sabe hacer. Toma Dylan, yo te traigo madera. Dylan, vuelta. Espérense. Ah, encontré una manzanita. Oh, 1, 2, 3. 1, 2. ¿Qué, te la tengo que dar? ¿Madera de roble o tablones de roble? Te lo doy. Okay. Aquí te lo doy. Espérate, te estoy dando tierra. Y oye, Dylan, ¿cuántos capítulos van a ser de la serie? Ahí va. Ahí te lo dejo, Oh, bueno. Sí.
Vamos, esta serie va a estar genial. Van a ser 100 episodios. Y me voy a morir. Así que si ustedes son fans de Dylan, así que aprovechen. 100 episodios. Jimmy se fue. ¿Por qué te fuiste, Jimmy? Ay, la casqueroso. Esperen, tengo hambre. Juro que si Lack fuera persona, ese Lack que estuviera en su tumba. Bueno, creo que ya me tendría que seguir. ¿Qué me sacó el Lack? Adiós. Yo voy por el cofre. Sí. También la mesita de creación. Ya llegué. Más quedo sola. Y por eso no contraten Infinitum, el peor internet que podrán comprar. Lo odio. No eches mentiras porque te lo robas del vecino. A veces, Que yo lo hacía. Pero me salía peor. No. Tengo una lana. Sí. Está bien, está bien. ¿Y si sale un creeper? Bueno, salimos. Estaré creando mi casa. Un zombie. Nivel 1 de la supervivencia. Contra un zombie. ¿Estoy aquí? ¿Qué, no me ves? Que si trolea un ciego. Dale like a la página del mismo que ya vi de Facebook. ¡Boo! Así seremos más cada día. Por un México firme, puro. Ay, un creeper. Un creeper. Está en la puerta. También denle like a mi página, que ya no sé cómo se llama porque no he entrado hace mucho tiempo. Tú. No, hay monstruos cerca. No. No. Yo quiero dormir. Mía. No, yo la he. No, es mía. ¿Quién me pegó? Fui yo. Van a ver, me agarraron desprevenido. Ven, dame la cama. Está rellenándola. La misma cama. Mi cama. Bueno, yo que quise mi cama. Sí, la mía. Yo quiero una espadita. Sí, espadita. Ay, güey, ¿qué es eso? Hola, Roberto. Soy una espadita. Vamos a matar. ¿Mata el creeper? No te creas. Bueno, así. Mejor soy un gallipato. Soy un gallipato. Y así se hace una mini casita en 15 minutos. Sí, así que sigan estos pasos. Mírenme, yo soy un gallipato. ¡Ey, no quiero botar basura! Salió una gallina de esa gallina. Un huevo. ¡Un país! ¡Wow!
Mátenlo, viólenlo. Oh. Soy un gallipato. Agente gallipato, a la orden. Ah, tengo un mapa, tengo un mapa. ¿Drogas? Ay, yo tengo pura tierra, te sirve. Yo tengo pura droga. Trigo. Lana. Ah, ¿por qué tengo una cama? ¿Quién me pegó? No, es mía, es mi cama, es mi cama, es mi cama. Pues yo la tengo. Ah, quieres bronca, ¿eh? ¿Quieres bronca? No, es mía, no. Yo es la mía. Hice con mis propias manos. La dediqué. Pero yo te la robé ojos. Con mi dignidad. ¡No! Me quedan no dos morí. Oportunidades. Qué bonito, no morí. Ay, me quedan dos oportunidades.